Nació mientras jugaban a la Mega Drive y creció alimentándose de juegos. Soy Sorman el Gamer. Ningún juego se me resiste. Hola amigos de YouTube, soy Sorman el Gamer. Voy a centrar esto porque aquí voy a hablar bastante. Hoy vamos a hacer una cosa muy especial, muy especial. A lo largo de mis vídeos he tenido muchos lapsus mentales y también muchas ideas que se me han ocurrido hacer. Más que nada poner de fondo en los vídeos para que algunos de vosotros os dieseis cuenta y lo comentarais en los comentarios, valga la redundancia. El caso es que muchos de vosotros habéis pillado esas cosillas, esos guiños, ¿no? Y otros muchos creíais que ha sido cosa que se me ha escapado, ¿no? También ha habido todo lo contrario, cosas que sin querer he hecho en los vídeos, que de hecho hace poco, por eso estoy haciendo este vídeo, hace poco tuve un error bastante gordo en uno de mis vídeos del canal de Sorman. Y bueno, he querido comentarle un poquito con vosotros, ¿no? Para despejaros un poco las dudas. Bueno amigos, error, queriendo o sin querer, vamos con los 5 errores de mis vídeos. Número 1, la camiseta de Yo Soy Cani. Yo soy Cani, 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 Cani. Yo soy Cani, 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 Cani. Mucha gente en los comentarios me ponía cosas del tipo: oh, que te has puesto la camiseta al revés, la camiseta no se pone así, tal, no sé qué. ¿Qué creéis? ¿Qué eso fue? ¿Queriendo o sin querer? ¿Me la puse al revés queriendo o me la puse al revés sin querer? Pues amigos, me la puse al revés queriendo. Era una broma, era como yo que sé, exagerar un poco el personaje, hacerlo si cabía un poco más ridículo. Y de esa forma se me ocurrió ponerme la camiseta al revés, porque os he de reconocer que al principio tuve dudas. Ya cuando vi que quedaba un poco rara, pues ya lo descubrí, ¿no? Pero al principio tuve dudas en plan de ¿qué es? ¿Con el escorpión delante o detrás? Porque a priori no se notaba mucho. Y tampoco había visto muchas... O sea, es la típica camiseta que se ponía en los canis, pero tampoco lo había visto mucho. De hecho, después de ese vídeo vi muchos canis con esa camiseta. Igual, sin quererlo, lo puse de moda. ¿Quién sabe? Número 2. Yo soy gótico, fondo de Justin Bieber. Soy gótico. En una de las escenas de Yo soy gótico, como podéis ver, se ve a Justin Bieber de fondo en el ordenador. ¿Eso qué fue? ¿Que estuve buscando algo de Justin Bieber y sin querer se me olvidó quitarlo? ¿O que de verdad puse ese fondo para que fuera más ridículo el personaje? Chin, 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 chin. Lo hice a posta, lo hice queriendo, amigos. ¿Por qué? Porque quería que el personaje tuviera un contraste muy grande con el típico gótico, con el típico chaval que le gusta en el fondo las típicas mierdas que le gustan a todos los adolescentes, ¿no? Ese era mi mensaje con poner a Justin Bieber de fondo. Y también en una de las escenas también puse un hombre desnudo de fondo. Ahí se me fue un poco más de las manos porque, bueno, ya os podéis imaginar. Número 3, Terminator 2 en 30 segundos. Hola, soy el Terminator malo y vengo del pasado para matar a John Connor. Además, en Terminator 2 en 30 segundos hay una parte que, bueno, tampoco es que sea muy importante, pero hay una parte en la que supuestamente el Terminator malo viene del pasado para matar a Arnold Schwarzenegger y a John Connor, ¿no? Y a la madre, si cabe. ¿Qué es lo que pasa? Que realmente el Terminator malo viene del futuro. Entonces, ¿dije que venía del pasado a posta para hacer un chiste o de verdad me equivoqué? Pues sí, amigos, en este caso me equivoqué. Lo hice sin querer. Se me fue de las manos, se me fue la olla y puse que venía del pasado cuando realmente viene del futuro. Si habéis visto Terminator 2, sabéis de lo que estoy hablando. Fue un error que la verdad que me fastidió bastante, pero bueno, con el paso del tiempo no ha sido un vídeo tampoco muy visto. Entonces, más o menos... no pasa nada. Número 4. Chan chan. Este sí que tiene chicha, ¿eh? Este sí que hubo una movida gorda. El consolador de Yo Soy Heavy. Yo soy heavy, 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 heavy. En el videoclip de Yo Soy Heavy saco un consolador rosa en la parte en la que me estoy duchando. Bueno, os voy a explicar la historia de esto. Antes de nada, ¿qué creéis? ¿Que fue a posta o sin querer? Chan chan. Fue queriendo, amigos. Fue queriendo. Esta parte del videoclip, esta parte en la que me estaba duchando, lo grabé en casa de un amigo. No lo grabé en mi misma casa, lo grabé en casa de un amigo. Y mi amigo tenía un consolador que se había dejado. Bueno, era más que nada un... sí, era un mini consolador, ¿no? Que se había dejado la novia. Rosa, muy hortera. Y como a mí me gustaba dejar muchos detallitos, pues, a lo largo de los vídeos, para darle un poco más de personalidad al personaje,
personalidad homosexual, si cabe. Pues claro, entonces cogí el consolador y decidí ponerla en una sola toma. Creo que solamente lo puse en una toma del vídeo de Yo soy Heavy, para que se viera que por muy heavy que fuera el personaje del señor Bon Javi, tenía su toque homosexual. Y número uno, o sea, o no, perdón, número 5, que se me va la cabeza. Número 5, chun chun. Hey Dude, de uno de mis últimos vídeos, del vídeo de música antigua contra música actual. Justo a día de hoy, en el 68, en los 40 principales, estaba Hey Dude. Hey, en este vídeo saco, y se ha comentado bastante, saco la canción de Hey Dude con la guitarra, ¿no? También saco unos cuantos segundos la original. Pero cuando toco la guitarra dicha canción, cuando hago la cover, saco como título Hey Dude de los Beatles, en vez de, como todo el mundo sabe, Hey Jude, Hey Jude. Me gusta decirlo literalmente, ¿no? Bueno, da igual. El caso que, en este caso, bueno, ¿qué creéis? ¿Que fue error o que lo hice queriendo? Lo hice sin querer, gente. No es ningún chiste, no es nada. Y fue un error que cuando lo vi, cuando terminé el vídeo y lo subí y ya estaba en público, de verdad, me entró algo por el cuerpo que dije, joder, ¿cómo se puede ser tan gilipollas? Se me pasó también por la cabeza que muchos lo podíais tomar como que fue una especie de chiste. Pero no, no fue un chiste. Obviamente, conozco de sobra la canción Hey Jude de los Beatles. La conozco muchísimo. Me ha gustado mucho las canciones. O sea, me ha gustado mucho esa canción. Me están invitando al Counter Strike, pero no voy a hacerle caso. Siempre me han encantado los Beatles y esa canción en concreto siempre me ha gustado especialmente, ¿no? Obviamente sé que se llamaba Hey Jude, pero en este caso se me fue la olla. Además, la historia era básicamente que me puse a cantarla como Hey Dude porque me gustó la idea de Hey Dude. Me sonaba graciosa. Y me puse cada vez, cuando me la estaba sacando, me puse a cantarla así. Y sin querer se me fue la olla cuando me puse a tocarla. Y ya se me quedó en la cabeza como que era Hey Dude, pero no lo cambié. Y de verdad, me sentí muy avergonzado porque es un error cuando, y más cuando estás hablando en plan un poco, de forma mínimamente pedante, ¿no? Pero cuando estás hablando en ese tono en un vídeo y hablando sobre que la música antigua es peor que la moderna, y te equivocas con un clásico como como Hey Jude, la verdad es que te sientes como un verdadero tonto, pero que ni se os pase por la cabeza que es una equivocación del tipo de que yo realmente no sabía que se llamaba así. O sea, esa canción la conozco desde hace mucho tiempo y es un error bastante jodido. Y bueno, de hecho, se me ocurrió hacer este vídeo más que nada por ese fallo, ¿no? Porque la verdad que ha sido un fallo en el que me he sentido bastante humillado. Yo, conmigo mismo, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Bueno, gente, si conocéis más errores o posibles errores de vídeos míos en los que podéis pensar que me he equivocado, pero también tenéis una mínima duda de que, joder, ¿lo ha hecho aposta o lo ha hecho sin querer? Si se os ocurren más detalles en alguno de mis vídeos y os ha gustado este vídeo, a lo mejor un poquito narrativo, ponedmelo en los comentarios e intentaré hacer otro. Si os ha gustado, intentaré hacer otro explicando esas dudas que tengáis. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo de Solman World. Realmente esto no es un vídeo de videojuegos, este canal lo baso mucho en videojuegos, pero bueno, de vez en cuando una escapada por un poquito de conversación no viene nada mal, ¿verdad? ¿Verdad? Bueno, pues nada, hasta pronto, amigos.